En las tranquilas aguas de Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias, las rocas volcánicas manifiestan una actividad violenta en la isla en un pasado geológico cercano. Hace miles de años, el volcán de la Corona desató toda su actividad volcánica, produciendo coladas de lava que se extendieron hacia el este de la isla. La lava encauzada a favor de barrancos fue solidificando su techo mientras que en su interior esta sigue fluyendo e incluso derrite coladas inferiores, formando un conducto denominado tubo volcánico. El túnel de la Corona se desarrolla desde la base del propio volcán de la Corona hasta por debajo del nivel del mar, con un desarrollo de unos 10 kilómetros aproximadamente. Durante todo este desarrollo hay algunas ventanas a este propio tubo formadas por colapso del techo de este tubo que localmente se denominan jameos y nos dejan ver y adentrarnos en parte del propio tubo volcánico. Parte de los tramos del tubo visitables son la conocida Cueva de los Verdes o el conjunto de los jameos del agua. Estos centros turísticos y culturales son conocidos por ser unas de las más famosas actuaciones de César Manrique y Jesús Soto en la isla. El final del túnel de la Corona es el denominado túnel de la Atlántida. Es toda una parte del túnel inundada y tiene más de 2 kilómetros de desarrollo y llega hasta 64 metros de profundidad por debajo del nivel del mar. El túnel de la Atlántida se formó junto con la Corona hace unos 20.000 años, cuando el nivel del mar estaba unos 120 metros por debajo del actual. Había una glaciación y los polos albergaban este agua. Una vez que se empezó a deshielar estos polos y subió el nivel del mar rápidamente, se fue inundando todas las galerías de la parte final del túnel de la Corona y se formó esta zona sumergida. El valor científico del túnel de la Atlántida no radica solo en su especial ecosistema. El estudio de sus elementos geológicos, geomorfológicos y sedimentarios nos va a permitir conocer la evolución de este desde su formación, cuando se generó en tierra, hasta su estado actual, totalmente inundado por agua marina. Este ha sido el objetivo de las investigaciones llevadas a cabo por Proyecto Sublántida, desarrollado por la UNED en colaboración con otras instituciones. Operación Atlántida es el nombre de una expedición española que durante 4 semanas ha realizado una serie de exploraciones en la isla de Lanzarote. El interés por explorar el túnel de la Atlántida comienza en 1972, cuando los hermanos Guerra alcanzan los 370 metros de desarrollo en la galería principal. Posteriormente, varios equipos de espeleobuceadores completan su exploración, destacando los trabajos del Grupo de Espeleología STD de Madrid, que en 1985 explora gran parte de la cueva hasta los 1.578 metros de desarrollo en la galería principal. Un equipo internacional llegaría el año siguiente al final de la cavidad, a solo 40 metros de este punto, convirtiéndolo en el mayor tubo lábico sumergido del mundo. En un lateral de los jameos del agua se localiza el jameo chico. Este pequeño lago va a ser la entrada de todas nuestras inmersiones al túnel de la Atlántida. Desde este pequeño lago accedemos a la galería principal, de hasta 12 metros de profundidad, y en la que se observa una sección semicircular con líneas de flujo y cornisas en los laterales que nos van indicando las diferentes fases de circulación de la lava por el tubo volcánico. A través del paso denominado la sima, descendemos rápidamente a 22 metros... desde donde la galería principal continúa.
Según avanzamos por la misma, los bloques de lava esparcidos en el suelo, producidos por la retracción de las lavas al enfriarse, se hacen más abundantes y tapan parcialmente la galería, formando restricciones. Desde aquí se accede por conexiones denominadas ventanas a una galería superior de 390 metros de recorrido que circula casi paralela a la inferior a una profundidad entre 6 y 12 metros. La misma va reduciendo sus dimensiones y presenta un característico pavimento de lava en su suelo. En estas inmersiones podemos visualizar la riqueza biológica de este ecosistema y comprendemos que sea una referencia mundial. El ecosistema anquialino de los Jameos del Agua y el Túnel de la Atlántida es singular por varias cosas. Primero, porque es casi el único que conocemos en esta parte del Atlántico. Luego, porque además es uno de los pocos que está albergado en un sistema lábico. Normalmente están en zonas de carbonato cálcico. Y tercero, por la cantidad de especies que tiene. Dos importantes para destacar, porque también son dos especies protegidas por el gobierno de España, es el Munidopsis polimorfa, que es el más famoso, es el jameito, ¿no? El que se puede encontrar en los llaveros y en las pegatinas que lleva la gente en los coches. Y eso es importante porque es una especie que todas las de su grupo viven en el océano profundo y esta es la única que vive en cuevas. Y el segundo, el remípedo, que los de los jameos del agua se llaman morloquia, son los bichos que están más emparentados con los insectos. Nuevamente en la galería principal seguimos avanzando a una profundidad de 30 metros por una galería de grandes dimensiones. En el techo podemos observar estalactitas de lava recubiertas de carbonato cálcico, el mismo que delimita bloques poligonales en el techo causados por el enfriamiento de la lava. Las dataciones realizadas en estas estalactitas, formadas cuando el tubo volcánico todavía no se había inundado, han ofrecido una edad de 14.000 años, cuando el nivel del mar se encontraba 80 metros por debajo del actual. A unos 550 metros de la entrada encontramos una nueva ventana que nos acerca a dos tramos de galerías superiores donde localizamos unos depósitos de arenas marinas que se han ido filtrando a través de pequeñas grietas. Es la denominada montaña fósil. Un cañón formado por erosión térmica por el paso continuo de la lava nos lleva hasta la montaña de arena, a 700 metros de la entrada y quizás el punto más representativo del túnel de la Atlántida. A través de pequeñas fisuras que conectan con el suelo marino, se han ido filtrando arenas y restos de fauna marina que han formado un montículo de cerca de 12 metros de altura. La fauna que vive en este medio difiere de la de la masa del agua del tubo y está todavía pendiente de estudios científicos en detalle. Asociado a la entrada de nutrientes por las fisuras, encontramos pólipos de corales vivos, así como colonias de corales fósiles de 2.000 años de antigüedad, cuando la galería estaba ya totalmente sumergida tras la subida del nivel del mar. A partir de aquí, la distancia a la boca de la cueva y la profundidad nos obliga a utilizar mezclas de aire que hay que preparar meticulosamente y recicladores de aire que nos permiten alargar las inmersiones y aumentar la seguridad en las mismas. Bucear en cuevas siempre estamos hablando de un buceo bajo techo, entonces siempre tenemos que planificar el gas de una manera que calculamos una parte para la entrada, una parte para la salida y una parte para lo que sería emergencias o contingencias. Esta cueva en concreto, una de las cosas que tienes es que es 1,600-700 metros, entonces es bastante longitud y aparte al final del túnel llega hasta 64 metros de profundidad, con lo cual cuando estamos llegando al final tenemos que hacer mezclas de gases y una planificación bastante extensa para poder hacerlo de manera segura. Hace 30 años la logística de este tipo de buceos debía ser muchísimo más complicada. Los equipos muchísimo más pesados, supongo que no, visto los documentales, no tenían acceso a este tipo de mezcla de gases, era todo mucho más experimental.
Es en estos momentos cuando valoramos más el trabajo de exploración realizado por los pioneros exploradores hace más de 30 años, con unos medios técnicos menos sofisticados. Poco a poco vamos avanzando por las galerías, conscientes de que la profundidad va incrementándose y que estamos a más de un kilómetro de distancia de la entrada. De repente, una pequeña mancha blanca rompe la monotonía de la galería. Se tratan de dos montañas de arena adosadas a la pared final del mismo. Estamos a 1.600 metros de la entrada y a 64 metros de profundidad. Hacía más de 30 años que nadie llegaba a este punto. Los estudios realizados nos han permitido conocer más de la evolución del túnel de la Atlántida. Tras formarse el tubo volcánico de la Corona hace 21.000 años, sus techos y paredes se tapizaron con espeleotemas y otros minerales mientras continuaba en condiciones aéreas. Hace aproximadamente 12.000 años, el nivel del mar alcanzó el final del túnel, filtrándose a través de las fisuras, arenas y fragmentos de conchas del fondo del mar. El nivel del mar se mantuvo unos años estable en esta posición debido a un enfriamiento global denominado Younger Dryas. La subida del nivel del mar continuó constante hasta hace unos 8.200 años, donde una pequeña parada pudo provocar las grietas de desecación en las arenas y limos de montaña fósil. Posteriormente, el nivel del mar siguió ascendiendo hasta alcanzar su nivel actual hace unos 6.500 años. Realizar investigaciones en el túnel de la Atlántida ha sido un privilegio. Con nuestros estudios geológicos hemos podido comprender una parte de la evolución de este único ecosistema submarino y consolidar el mismo como un lugar de interés geológico a nivel mundial. Estamos seguros de que nuevas investigaciones permitirán descubrir los secretos que este aún guarda.